mejor esconderse. ¿Eso era un silbido? Venga, vamos.
libre del embrujo de Perséfone. Me sorprendes. Cuando nos conocimos, estaba seguro de que te enviaba Perséfone para... ¿Para qué? Para seducirme, confundirme. Cualquier cosa que me hiciera olvidar a mi amor. Pero te pedí que redujeses su influjo y lo hiciste. Te pedí que me trajeses soldados y aquí están. Y solo tuve que arriesgar mi vida para ganarme tu confianza. En el Elíseo, nadie es quien dice ser. Cuando aparece un guerrero inteligente que quiere ayudarme a escapar, perdóname si soy escéptico. Vamos a buscar más guerreros. Mis exploradores han visto uno cerca. En su otra vida fue un guerrero espartano. No está bajo el influjo de Perséfone, pero va bastante por libre. Con un campeón así de nuestro lado, no podemos fallar. ¿Cómo sabré que lo he encontrado? Por lo que me han dicho, es inconfundible. Ah!
¡Vamos! ¡Vamos! ¿Leónidas? Tienes los ojos de mi hija. Parece que algo sí sobrevivió ese día. ¿Cómo la conseguiste? Mirrina es mi madre. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Necesito que luches. Aquí he encontrado la paz. ¿Por qué luchar? Llevo toda la vida escuchando historias sobre mi abuelo. Sobre el rey que escupió a los dioses en la cara y que empaló a cualquiera que amenazase la libertad de su pueblo. Ahora soy yo el que lucha por la libertad y le pido ayuda a mi abuelo. Aprovecharemos la ventaja que nos da el terreno. ¿Lucharás con nosotros? Primero lucha tú contra mí. Dices que eres el hijo de Mirrina. Quiero ver cómo te ha entrenado.
si hubieras estado en las Termópilas? Mucha gente tendría que haber estado en las Termópilas. Me alegro de que la lanza esté en tus manos. Lucharé contigo. Tienes mi palabra de espartano. Muchas gracias, abuelo. Ahí está. ¿Qué tal se adapta Leónidas? La moral está más alta que nunca. Los exploradores informan que la influencia de Perséfone se debilita en todo el Elíseo. Sí que estás causando estragos. No descansaré hasta entonces. ¿Sabes? Empiezo a pensar que el Elíseo no es un lugar tan malo si tú estás en él. Sí. Si tú no estuvieses enamorado de Afrodita y tratando de derrocar a la reina, y todos los demás no estuviesen muertos, el Elíseo sería perfecto. Solo quiero decir que insuflas vida en un mundo lleno de muerte. En fin, tenemos un pequeño problemilla. Claro, ¿cómo no? Los guardias de Perséfone han interrumpido las rutas de suministros y tomado escondites, secretos y ubicaciones que era imposible que conociese sin ayuda interna. Hay espías entre nosotros. ¿Quién es? Una es una mensajera. La enviamos con información vital a uno de nuestros campamentos. Como no regresaba, enviamos a un explorador. Estaban todos muertos y ella no apareció por ningún lado. El otro es un herrero. Los soldados hablan mucho mientras les afilan las espadas. Creemos que pudo haber oído algunos de nuestros planes. No es un mal comienzo. Los dos tienen su hogar en la aldea. Vuelve conmigo cuando acabes. Sin duda, esta es la casa del herrero. Una lista de la gente que ha estado viendo a Adonis. Mi nombre y el de Perséfone están aquí. Una nota para Afrodita. Por lo que veo, el herrero le contó todo. El plan de huida de Adonis, la rebelión... Esta parece la casa de la mensajera. Un fragmento roto de una de las antorchas de himnos que destruí. Perséfone sabe que hemos reclutado a Leónidas. Información detallada sobre un campamento rebelde de Adonis. ¡Ah!
¿Y quién es el maldito espía? ¿La mensajera o el herrero? Los dos te han estado espiando. Los dos saben cosas que podrían hundir tu rebelión. Zafios malaques. Mis exploradores dicen que se han puesto en marcha. Solo hay tiempo para eliminar a uno antes de perder su rastro. ¿Cuál es el más peligroso para nuestra causa? El herrero tenía una lista de las personas con las que has pasado tiempo y una nota para Afrodita detallando tu plan de huida. ¿Y qué sabemos de la mensajera? Tenía información sobre un campamento rebelde, una nota para Perséfone sobre Leónidas uniéndose a la causa y un fragmento de uno de los dispositivos controladores de mentes que destruí. Tenemos que detener a la mensajera. La última vez que la vieron fue en un campamento rebelde. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. Yeah!
¡Prepárate a morir! Yeah.
La mensajera ha muerto. Hubo una emboscada en el campamento. Hice lo que pude. ¿Sabes algo del herrero? Ha escapado. Si informa a Perséfone, habrá muchas vidas en peligro. Nuestra respuesta debe ser rápida y mortal. Reúnete conmigo más tarde en el Palacio de los Colosos. He conseguido una cosita que pondrá patas arriba el paraíso de Perséfone. Estás aquí, guardián. La reina está en la herencia de Deucalión y ha pedido verte. Dice que es bastante urgente. Aire.